¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a ver Spot. Antes de comenzar, mencionar una cosita que creo que es bastante importante de cara a los directos, que ya sabéis que hago tanto en Twitch como en YouTube. Siempre los hago a la par, así que bueno, si no me seguís en Twitch, seguidme, y si no me seguís en YouTube, pues suscribiros. Y lo dicho, hablando de directos, ya sabéis que yo generalmente hago directos con suscriptores, pero creo que esto se va a empezar a acabar. ¿Y por qué se acaba, Miguel? Pues no es una cosa mía, es una cosa por parte de Ubisoft, ya que ya sabéis que van a poner un sistema en el cual, si le sacas 1000 puntos en rankings a algún integrante de la escuadra, es decir, si yo por ejemplo estoy en, yo que sé, en platino 2 y otro jugador está en bronce 2, pues no me puedo unir a él, ni él se puede unir a mí. Bueno, si nos podemos unir, pero no nos deja jugar rankings para evitar el boost. Entonces bueno, yo en los directos con subs no busco boostearme, ya sabéis, busco jugar con, pues, con vosotros, con amigos, busco entretenerme, pero bueno, se ve que Ubisoft tiene mucha gente fichada, la cual pues está intentando boostear de esta forma, y por eso han decidido poner este sistema. A su vez también hay muchísimas cuentas Smurf que se dedican a hacer este tipo de cosas. Hay mucha gente que tiene cuentas Smurf que lo único que hacen pues es un poco reventar la experiencia de juego de los jugadores que están jugando normal, y por eso han decidido poner este sistema. ¿Qué pasa? Que este sistema nos afecta a los directos porque no voy a poder jugar con suscriptores, ya que si se une un bronce y yo soy platino, pues no vamos a poder buscar igualdad. Muchos me habéis dicho que juegue casuales, que juegue personalizadas, pero es que a mí esos modos me aburren. Personalizadas no siento que avance, me pasa lo mismo que con el TS, que no me gusta, no siento progreso. Y casuales me aburren un montón. Así que, no sé, ya veré qué hago con los directos con subs, pensaré cositas, a ver si podemos gestionarlo, y si no, pues ya veremos cómo hacemos. Así que nada, una vez dicho ya todo esto, ahora sí vamos con los spots. Bueno, primer spot de todo, chicos, lo vamos a usar para subirnos a un sitio un poquito peculiar. Luego tendremos spots también con smoke y cositas así, pero bueno, vamos a empezar con uno de escondite, que siempre, pues, mola bastante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar una cámara aquí, pero para que me veáis. Es básicamente para eso, cabera con cámara, ¿eh? Ojo a las cosas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirnos encima de esta máquina. Ya sabéis que yo os enseñé a subiros a esta, pero yo os voy a enseñar ahora a subiros en esta de golosinas que no hay, así que vaya estafa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo, nos tumbamos, pegamos un culatazo a esta altura de la maceta, ¿vale? No lo peguéis aquí abajo, no le disparéis a la maceta porque entonces se rompe entera. Lo que buscamos con este culatazo es que la maceta se quede semirrota, ¿vale? Como lo estáis viendo ahora. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es subirnos aquí, ¿vale? Y de aquí vamos a subirnos aquí, a estas sillas amarillas. Así que como veis, hace un poco el efecto de rampa, y en estas sillas amarillas ya lo que tenemos que hacer es correr hasta que nos dé una opción de vault ahí arriba. Así que insistid, porque en algún momento, chicos, un poco, a ver si nos va a romper, un poco el truco es que apuntéis hacia esa zona, ¿vale? Ya os digo, tenéis que insistir hasta que el juego os permita vaultear, ahí está, encima de la máquina. Una vez que estéis aquí arriba, pues tenéis este ángulo. Madre mía, tengo el volumen súper alto, me va a petar un oído. Podéis piquear esto, podéis... Madre mía, la precisión, Miguel. Podéis aguantar este ángulo. Si rompieseis ahí al fondo, ¿vale? Vamos a romper. Ay, digo, tiene una piña de impacto, no tengo. Podéis romper esto para tener ahí otro poco de ángulo. Tampoco nada del otro mundo. Mi consejo, sinceramente, es que os quedéis aquí subidos. Vale, vamos a subirnos otra vez. ¿Veis? Es un poco complicado, no vamos a negarlo. Yo el truco un poco es apuntar ahí, pero ya veis que no tiene un punto tampoco muy fijo. Un poco es esta zona de la esquina. Pero lo dicho, desde aquí pues podéis cubrir eso, podéis cubrir esta puerta y esta, que es un poco la idea. Y nosotros quedaremos pues ahí subidos completamente ocultos. Así que nada, primer spot realizado, vamos con el siguiente. Vamos ahora, chicos, con un truco con capitao, uno de esos trucos que a mí tanto me gustan, que es colar una flechita por algún hueco extraño. Y bueno, la verdad es que con capitao en Reddit hay mucha gente posteando cositas de él con las flechas, dado que está súper fuerte últimamente. A mí capitao me está gustando mucho. Ojalá el élite que fuesen a sacar en lugar de ser de Ela o de Mira fuese de capitao, porque me lo pillaba del tirón de lo fuerte que está ahora mismo. Y seguro que se acaba comiendo un nerfeo de cara a un futuro parche. Bueno, lo dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, ¿vale? Con fuego al que se ubica. Voy a subir el dron para que lo veáis. ¿Vale? Al que se ubica en la zona del frigorífico, vaya, de aquí de este salón, ¿vale? El que se pone aquí en frigorífico, en la parte trasera del bar, pues de aquí le vamos a sacar. ¿Cómo le vamos a sacar? Muy sencillo, típico compañero que tenemos en claraboya y nos dice: oye, hay un pavo metido ahí dentro que no asoma. Pues vamos a hacerle asomar, no os preocupéis. Le decimos a nuestro compañero que mantenga ahí arriba la posición. Nosotros nos colocamos por aquí, que además esta zona es muy fácil de conseguir como atacante. Y por aquí vamos a buscar, de forma un poco disimulada, un disparo, ¿vale? Vamos a buscar un disparo, vamos a disparar de tal forma que veamos
que vemos algo azul al fondo, ¿vale? Si vemos algo azul, eso quiere decir que no hay viga, que estamos viendo el techo de la cámara frigorífica. De hecho, ahí lo vemos, fijaros cómo le he dado balas a esa zona. Bueno, no es el techo, en este caso es una pared. Pero nos vale, porque nosotros ahora, con esas balas que hemos hecho, ¿vale? Con esos agujeritos de bala que hemos hecho, vamos a sacar nuestra flecha y vamos a colarla por el agujero de tal forma que, como veis, arde toda la cámara frigorífica y obligamos al jugador a moverse. Esto no es un sitio específico, ya os digo, no hay un spot específico, tan solo mirad para arriba, disparar, y si veis que estáis impactando en una zona azul, aquí de nuevo, ¿dónde está? Creo que estoy dando ahí, ¿vale? Vamos a confirmarlo, fijaros. ¿Veis? Ahora hay dos balas, estoy dando ahí. Lo dicho, si veis que estáis dando en una zona azul, es que estáis dando bien. Aquí, como veis, no hay azul, hay de color algo negro, y eso implica que estamos dando en una viga. Aquí, zona azul, y más de lo mismo, ¿vale? Zona azul es igual a muerte para defensor. Zona azul, cogemos, disparamos, además con una bala nos vale. Y como veis, el fuego cae de lleno. Muy buen spot, lo único eso, tened cuidado, tenéis que ser rápidos, tenéis que venir y hacer, a ver, disparazo y ahí hierro. Aquí hay azul, pues ya está, rápidamente. Bueno, yo no me quedan fuegos, pero para que veáis que la flecha entra sin ni siquiera apuntar de cadera, ¿vale? Ahí está el humo en el techo. Así que nada, spotazo decapitado, vamos con el siguiente. Continuamos, chicos, ahora con un spot de smoke, del smoke. Spots cuanto menos raro, porque no, bueno, no solemos ver spots con este señor. Pero bueno, en este vídeo tendremos un par. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el señor smoke? Muy sencillo, cuando empecemos defendiendo aquí en la zona superior de café, vamos a pegar un par de escopetazos a toda esta pared, pues por la zona superior, ¿vale? Vamos a darle aquí candela. Tengo el volumen súper alto, no me oigo ni a mí mismo. Espero, ya os digo, que no se vea reflejado en el juego. Vaya, en el juego, en el vídeo. Y nada, una vez he dicho eso, lo que vamos a hacer va a ser reforzar, ¿vale? Esto siempre está reforzado. Voy a reforzar solo esta pared, porque ¿para qué vamos a estar reforzando dos? Es una tontería. Y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser subirnos encima de este mueble. Una vez que estemos aquí arriba, lo que vamos a hacer con nuestro señor smoke es tirar las granadas por el hueco que nos deja por la parte superior este, bueno, esta rotura. Entonces, si tiramos dos granadas, voy a coger un poquito más de distancia, como veis, traspasan esa zona y caen, que esto es lo mejor, aquí, ¿vale? Una pasada donde cae el humo, porque aquí se suele plantar, con lo cual, con que os subáis, si veis que están entrando, que os dicen, están plantando, os subís aquí, rápidamente os ponéis en esta posición, tiráis la granada y no, bueno, en este caso la he tirado muy alta, hemos tenido esa mala suerte, a ver si la puedo recoger, smoke, ahí bien. En ese caso la he tirado muy alta, tenéis un poco que practicarlo. Yo no lo tengo muy practicado, la verdad, porque últimamente con el smoke no juego mucho, aunque me he pillado el elite para empezar con él. Por eso este tipo de spots, ¿vale? Lo dicho, tiramos la granadita y como veis cae siempre por esta zona y podemos intoxicar a todo el enemigo que esté plantando detrás de barra. De igual forma podemos hacer lo mismo tirando la granada por este lado, ¿vale? No pasa por nada porque esté la lámpara, no intentéis esquivarla, porque podéis tirar las cosas a través de ella, por así decirlo, ¿no? Usándola de guía. ¿Veis? Se queda eso, no pasa nada. Os ponéis un poquito más adelante y ahí, ¿vale? Vais probando. Bueno, esta, esperad porque ha caído mal. Vamos a tirar otra. Ahí está, ¿vale? Tenéis un poco que apuntar a una zona intermedia. Y como veis, este smoke acá. ¿Dónde acá? Se puede ser más desgraciado que yo, tío. Bueno, a veces, es que esto no ocurre siempre, a veces cae ahí, ¿vale? Podéis también quemar al que esté intentando plantar en esta zona, que ya sabéis que yo os recomiendo mucho. Pero bueno, generalmente la gente planta aquí y ya habéis visto que es muy sencillo. Así que spot con smoke, vamos ahora a uno con mira. Lo dicho, chicos, spot con mira. Más que spot es estrategia con mira. Ya sabéis que en los vídeos de spot también de vez en cuando pongo estrategias. ¿Y qué estrategia vamos a seguir? Muy sencillo, una estrategia para jugar de cara a pusear toda la zona de piano. ¿Qué vamos a reforzar? Vamos a reforzar esto, vamos a reforzar esto, vaya de aquí, esta pared, ¿vale? Y luego un compañero, eso sí, lo tiene que hacer algún compi, porque no tenemos cuatro refuerzos, un compi tiene que reforzar esta y esta, ¿vale? Es importante para que tengamos el lado cubierto. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Poner aquí una mira, ahí está. Mira colocada y la otra mira, por supuesto, la colocaremos en la pared que hemos reforzado. Entonces, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a hacer nuestro compañero que nos ha reforzado ese lateral? Pues ese compañero lo que tiene que defender es estas escaleras, ¿vale? Tenéis sobre todo que cubrir esta parte trasera, porque la frontal la vais a cubrir con las miras. Abrimos aquí, ¿vale? Abierto. Una vez hecho eso, abrimos también. De hecho, es que mira, voy a abrir con un C4, porque tardamos menos, ¿vale? Abrimos esto. Eso yo digo que debería estar reforzado. Y esto lo abrimos, si queréis, así. No hace falta que lo abráis entero. Si tenéis piñas de impacto, si por ejemplo vuestro compañero es, yo que sé, un rook,
pues que os tire aquí una piñita de impacto y así os dejáis de líos. Abrís esto también. Es una estrategia arriesgada porque vais a abrir un montón, pero si os sale, la leche, ¿sabéis? Podéis hacer lo que queráis. Entonces, lo dicho, abrís todo esto. Yo lo he abierto sin línea, vosotros abridlo como queráis. ¿Que queréis abrir más el suelo? Pues abridlo, ¿vale? No pasa nada. Una vez hecho esto, también os puedo recomendar abrir esta zona, ¿vale? Si queréis abrir este armario también, bueno, este armario, este, lo que sea, esta barra, también os puede venir bien tenerla abierta para ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cubrir con esta mira? Pues como podéis ver, podemos cubrir desde aquí toda la zona de piano, ¿vale? Si ellos acceden con la mira, les vamos a reventar. Eso sí, dejáis esto abierto, es un poco vendida, pero bueno, mientras alguien os cubra ahí, no deberíais de tener ningún problema. Entonces, con esto tenéis toda esta zona cubierta. Además, podéis incluso piquear un poquito a los que vengan por la puerta. También podéis piquear así, podéis piquear ahí, ¿vale? Un truco, bueno, unos piqueos bastante buenos. Y aquí, más de lo mismo, podéis piquear con lo que habéis roto a cualquiera que se ponga agachado. ¿Veis que está roto esto? Cualquiera que se ponga agachado por ahí. Podéis piquear al que asome por ahí. Le podéis ver por aquí, cuando sepáis que está ahí, le salís por aquí, ¿vale? Así, es sencillo, ¿ok? Eso sería uno de los spots. También, pues podéis controlar esta puerta, como podéis apreciar. A una mala también controláis esa, ¿vale? Si este compañero no la puede cubrir. O sea, dos miras que van muy bien, son muy fuertes, y ya os digo que como estrategia funcionan súper guay. Que hay alguien ahí detrás también, le podéis volar el cráneo de esta forma. Cuidado con la espalda, por supuesto, y cuidado con los termites que os puedan plantar aquí. El termite que os planta aquí debería de cubriroslo vuestro compañero, que está en esta mira, ¿vale? De todas formas, ojo, cuidado, ¿vale? De todas formas, siempre viene bien que algún compi también ponga aquí un escudo, ¿vale? Os plantará aquí un escudo y también puede cubrir. Así que nada, aquí tenéis una estrategia con mira muy buena, y ahora vamos con otro spot de smoke. Bueno, último spot que vamos a ver con el señor Smoke. Y bueno, también último spot que vamos a ver en el vídeo de hoy, porque si no esto va a durar infinito. Bueno, no es el último de Smoke, porque creo que tengo más guardaditos. Es que hice una recopilación en Reddit que flipáis, pero bueno, creo que hay alguno más de Smoke. De todas formas, os lo voy a enseñar. Por cierto, hay mucha gente que me dice que ya no se puede subir aquí. Chicos, sí se puede, ¿vale? Mirad. Tan solo tenéis que patinar un poco por el lateral del ordenador y ya veis que es súper fácil subir. No tiene mayor historia, ¿vale? Que hay mucha gente que está diciendo, no, ya no se puede. Sí se puede, ¿vale? Lo dicho, una vez hecho esto, perdón, una vez hecho esto no, vamos a empezar a hacer el spot. ¿Qué tenemos que hacer? Cargarnos esto, ¿vale? A tomar por saco, ya está. Y una vez hecho eso, lo que haremos es lo siguiente. Tendremos algo de info en esta zona, ¿vale? Algún compañero que esté por aquí que nos diga, oye, Miguel, han entrado, están plantando, están en esta zona de archivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Muy sencillo, vamos a venir aquí, vamos a cargarnos esto, vamos a trepar. Vamos a mirar hacia arriba para tener un poco el ángulo cogido hacia este cacharro. Y una vez hecho eso, cogemos nuestra granada, apuntamos a esas líneas rojas más o menos y tiramos nuestra carga de smoke. ¿Vale? Como veis, cae en una posición muy buena, cae justamente en ventana. Así que podemos intoxicar a los que entran. Y luego ya un poco esto es jugar, ¿vale? Yo tampoco tengo este spot súper mega dominado, pero ya os digo que esto es un poquito jugar con los ángulos. Siempre jugad con las líneas rojas para que la granada entre. En ese caso, pues mira, vamos a darle un poquito más alto, porque si no, nos chocamos contra el arco, ¿vale? Ya os digo, esto es un poco jugar con ello. Ese también, a ver cómo ha caído. Tenía la mirilla aquí. Humo, por favor, vete. Vale, ha caído en el arco y tenía la mirilla ahí. Entonces hay que intentar, lo dicho, subirla un poco. Si queréis que caiga por ese arco, tenéis que subir un poco más la mirilla. Perdón, bajarla. Anda, que yo también lo he dicho, bajarla, porque de esa forma el humo caerá un poco más abajo. Pero vamos, no vamos a reiniciar ni nada, porque ya habéis visto que cae aquí. Puede llegar a caer aquí, ¿vale? Si lo tiráis bien, puede atinar por aquí y caer en esta zona. Ya os digo, para cortar el posible plante por aquí detrás. Es un spot complicado, pero lo he dicho, lo típico que hay aquí un compañero que dice, tal, han entrado. Pues si tú estás defendiendo esta zona, dices, ah, vale, han entrado. Pues rápidamente te vienes por acá, te pones aquí, miras por arriba, apuntas a esa zona roja y ya ahí tiras, ¿vale? Super easy y super útil. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, super easy no, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado esta tanda de spots. Como siempre, traeré más. Tengo un huevo de info para traeros del nuevo parche, de qué va a pasar con las ACOGs. Bueno, tengo mazo de información. Así que no os preocupéis, que todo irá saliendo a su debido tiempo. Por cierto, también tengo información de un vídeo sobre GTA 6, que ya sabéis que a mí GTA me gusta también mucho, aunque no lo veáis en el canal. Así que lo más seguro es que también tengáis un poco de info de este juego. Una vez dicho eso, os dejo y disfrutad de lo que quede de día, tarde, noche o lo que sea. ¡Chao, chao!